Hay tanto para ver. Vamos a aprender con Blippi. ¡Hey! ¡Wow! ¡Miren lo que tengo aquí! Esto es un acuario. ¡Y tengo una idea! ¿Por qué no aprendemos sobre flotabilidad? ¿Y? ¡Densidad! ¡Flotabilidad y densidad! Ok, lo primero que vamos a hacer es llenar este acuario con agua. Y después, cuando el acuario esté lleno de agua, vamos a ir juntos afuera a buscar objetos para meterlos al agua y jugar un juego. Y ese juego se va a llamar... ¿Flota o se hunde? Y tenemos que adivinar si el objeto... ¿Flota o se hunde? ¡Wow! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Ok! ¡Un poquito más de agua! ¡Ok! Ahí tenemos la cantidad justa de agua. Ahora vamos a buscar algunos objetos para que después podamos adivinar si flotan o se hunden. ¡Wow! 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 ¡Allí voy! Ok, ahora que estamos afuera, vamos a buscar algunas cosas para ver si se hunden o flotan. ¡Miren! Todo está saliendo a la perfección hasta ahora. Es una caja para poner cosas adentro, claro. ¡Oh! ¡Miren! Nuestro primer objeto. Una flor. Se llaman dientes de león. Y son amarillas. Yo solía juntar dientes de león para regalarle a mi mamá. Y le decía, ¡para ti, mamá! ¡Te quiero! ¡Ja, ja! ¡Hola, mamá! ¡Te quiero! ¡Wow! 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 ¡Miren aquí abajo! ¡Wow! ¡Son pelotas de colores! Esta es de color rojo. Esta es de color morado. Esta es de color verde. Esta es de color amarillo. Esta es de color azul. Y esta es de color naranja. Ok, wow. Miren todo lo que hay aquí. Me pregunto si flotan o se hunden. Una viga de equilibrio. Un momento. ¿Están viendo lo mismo que yo? Vengan, miren. Esto es un CD. Un disco compacto. Y dice Blippi aquí arriba. Me pregunto si flotará o se hundirá. ¡Wow! ¡Miren! Dos piñas. Las piñas se caen de los árboles y aterrizan en el suelo. Pero esta vez, estaban justo aquí. Perfecto para que veamos si flotan o se hunden. Las pondré en la caja. ¡Oh! ¡Sí! Me cayó una piña y un diente de león. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Estoy mareado! ¡Oh! ¡Miren! ¡Wow! ¡Un pincel! ¡Sí! ¡Un pincel! ¡Y pegamento! Me pregunto si estos flotarán o se hundirán. Tendremos que esperar y ver. Los pongo aquí. ¡Y allí vamos! ¡Oh! ¡Genial! ¡Un pasamanos! ¡Me encantan los pasamanos! ¡Oh!
¡Wow! 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 ¿Ok? ¡Un momento! ¡Miren! ¡Anteojos de Blippi color naranja! ¡Hola! ¡Ja! ¡Hola! ¿Ok? Apuesto a que saben qué son. Sí, estas son piedras. Sí, y seguro que adivinan muy fácil si flotan o se hunden. Pero vamos a ver. ¡Sí! Fue muy divertido juntar todos estos objetos con ustedes. Ok, ahora tenemos que ponerlos dentro del agua y vamos a ver si ellos flotan o se hunden. Ok, aquí vamos. Empecemos con una muy fácil. ¡Wow! ¡Mírenlas! ¿Las ven? ¡Sí! Estas son piedras. Bueno, son muy pesadas. Así que, si estas piedras son más pesadas que el agua en la misma cantidad de espacio, se van a hundir. Entonces, ¿qué creen? ¿Se hundirán o flotarán? ¡Sí! Las arrojamos. ¡Y miren! ¡Se hunden! ¡Muy bien! Ok, todas las piedras se fueron directo al fondo. Ok, probemos con algo un poco más difícil. Ok. ¡Miren! ¡Las pelotas de colores! No suenan muy pesadas y son bastante livianas. Y de hecho están llenas de aire. ¿Ven? Ok, veamos aquí. ¡Oh! Probemos con la azul. ¿Listos? ¿Qué creen? ¿Se va a hundir o va a flotar? Ok, veamos. ¡Sí! ¡Flotan! Todas estas pelotas están selladas y llenas de aire y flotan en la superficie del agua. Sí, probemos otra cosa. ¡Oh! ¡Nos olvidamos de la roja! ¡Sí! ¡Esa también flota! ¡Ok! ¡El pegamento! ¡Se me escapó! ¡Pegamento! Ok, ¿creen que va a flotar o hundirse? Es bastante pesado. Es plástico. Ok. Creo que ya lo sé. ¿Creen que va a flotar o se hundirá? Ok. ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Quedó flotando arriba! ¡Wow! ¡Es muy bueno! Ok, aquí vamos. ¡Oh, miren! Tenemos los dientes de león. ¡Wow! ¡Mírenlos! ¡Son muy lindos! ¡Y huelen muy bien! Bueno, ¿qué creen? ¿Que flotan o se hunden? Solo hay una forma de averiguarlo y es poniéndolos en el agua. ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Están flotando! ¡Bien hecho! Ok. ¡Oh, miren! Tenemos el CD de Blippi. Un disco compacto. ¿Listos? ¿Flotará o se hundirá? Ok. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se hunde de a poco hasta el fondo! Ok. Parece que se hunde. ¡Oh! ¡Un par de cosas más! ¡Las piñas! ¡Wow! ¡Pinchan! ¡Oh! 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 ¡Flotan en el agua! Ok. Otro par de anteojos de Blippi. ¡Hola! ¡Hola! ¡No puedo ver! ¡Ahora sí! Ok. Aquí vamos. ¿Listos? ¡Wow! ¡Se hunden! Deben ser muy densos. Bueno. Y el último objeto. ¡El pincel! ¡Pupupu! 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 ¡Pupupu!
¿ok? ¿Creen que se va a hundir o va a flotar? ¡Qué emoción! Ok, ¿listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Flota! ¡Wow! ¡Oh! ¡Una última cosa! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es un camión volquete! ¡Wow! ¡Y tiene algo aquí atrás! ¡Wow! ¡Miren! ¡Vertámoslo aquí! ¡Ok! ¡Wow! 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 ¡Este líquido hizo que el agua se volviera verde! ¡Caguabonga! Es como un líquido verde espeso. ¡Wow! ¡Esto va a ser genial! Ok, dejemos que se asiente un poco. ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto ya se está poniendo viscoso! ¡Wow! Bueno, fue muy divertido ver si estos objetos flotaban o se hundían. ¡Bien hecho! Quizás podamos hacerlo de nuevo. Si quieren ver este video otra vez con estos mismos objetos, solo busquen Blippi flota o se hunde. ¡Sí! ¡Ese es el divertido juego que acabamos de jugar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto aquí! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Wow! ¡Se está convirtiendo en slime! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y miren lo que tengo en la mano! ¡Wow! ¿Saben qué es esto? ¡Esto es un skateboard! ¿Y qué les parece si ustedes y yo aprendemos sobre skateboarding? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren este lugar! Se llama Brooklyn Projects y está en Los Ángeles, California. ¡Wow! ¡Este lugar es genial! ¡Wow! ¡Miren lo que hay aquí! ¡Wow! ¡Qué buena ropa! ¡Wow! ¡Miren los diseños estos! ¡Miren esto! Es medio raro, es como un monstruo. Y es la letra W. ¡Muy bueno! ¡Wow! ¡Vengan a ver esto! ¿Tablas de skate ahí arriba? Y bicicletas BMX. Oh, al dueño de este lugar le deben encantar el skateboarding y el BMX. ¡Wow! ¿Qué hay por aquí? ¡Hey! ¡Hola! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? Oh, ¿alimentando a los peces? Le doy a los peces comida. Tienen peces en la tienda. Aquí tienes. Muy bien. Arrójalo ahí. Muy bien. Adiós, peces. Bien, nos vemos. Adiós. Muy bien. Hey, creo que es momento de ver si alguien me ayuda a aprender a andar en skate. ¡Vamos! Oh, muy bien. A ver, él. ¡Vamos! ¡Ey! Disculpe, hola, señor. ¿Puedo...? ¿Cómo estás? ¿Saben quién es él? ¡Ese es Shaun White! ¡Ganó 3 medallas de oro en las Olimpiadas en snowboarding! ¡Una, dos, tres! ¡Y es un skater profesional! ¡Pidámosle ayuda! ¿Puedo ayudarte? Quería... quería saber si me podrías ayudar a aprender a andar en skate el día de hoy. Oh, sí, ¿quieres aprender a andar en skate? Yo ando en skate desde muy chico. Me encanta hacer trucos y eso, así que preparo esta tabla y podemos ir afuera, así les muestro. Ok, ¡vamos! Sí, genial. ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué buena rampa! ¿Aquí es donde andas en skate? Así es. ¡Oh, qué bien! Bueno, ¿nos puedes mostrar? Bueno, primero necesitan algunos elementos de protección. Ok, sí, ¿qué es eso? Miren a mi amigo Wilder, que está aquí.
Tiene un casco. ¡Wow! Sí, tiene puestas unas coderas. Ahí están. Sí, y también tiene unas rodilleras. ¿Y ¿Eh? Esto es para protegerte por sí. si te caes? Es por si te caes. ¡Wow! Así nos cuidamos. ¡Bien! ¿Y tú qué te vas a poner para protegerte? Mi casco de la suerte. Ok. Bueno, póntelo y te veremos Muy bien. Andar. Aquí vamos, chicos. Muy bien. Ven, vamos a ponernos por ahí. ¡Vamos! ¿Te pareció? ¡Eso fue increíble! Bueno, ¿sabes qué? Practiqué mucho tiempo para lograr esto, así que la práctica hace al maestro. ¡Oh! ¡Qué bueno saber sí. eso! ¿Puedo probar ahora? Por supuesto. Ok. Bueno, primero pones el skate en el suelo. Ok. Te pones tu casco. De eso acuerdo. Es. Ok. Ahora pon adelante el pie que sientas más cómodo. Muy bien. Bien, hacia la parte de adelante ¿Está de la tabla. Bien. Y después subes el de atrás. Y mantienes las rodillas dobladas. ¡Wow! Muy bien. ¡Wow! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Wey! ¡Es más difícil de lo que parece! ¡Wow! Muy bien. Lo hiciste muy bien. Pero sí. creo que te falta algo. ¿Qué me falta? Sí. Aquí tienes. ¡Wow! Esto es para ti. ¿Una camiseta oficial de White Space de Shaun White? ¡Sí! ¡Es justo lo que me faltaba! Ok, me la voy a poner. ¡Pruébatela! ¡Ahí está! Déjame ayudarte. ¡Qué gracioso! ¡Muy okay. bien! ¡Se ve ¿Cómo bien! Me queda? ¡Te queda sí. muy bien! Oh, ¿y sabes qué más? ¿Qué? ¡Las almas del reino animal! ¡Águila! ¡Zorro! ¡Delfín mular! ¡Pulpo! ¡Y gato doméstico! ¡Estoy listo! Muy bien. ¿Cómo lo hice? Blippi, eso fue impresionante. Y más por ser la primera vez. ¿De verdad? Sí. Bueno, muchas gracias por enseñarme. Con un buen maestro, se pueden hacer cosas increíbles. Claro, no fue nada. Hey, la pasé increíble andando en skate contigo. Tengo que irme a otro skatepark, pero deberíamos hacerlo otra vez. Quizá podamos ir a la montaña a hacer snowboarding. ¿De verdad? Sí, hagamos eso. Bueno, eso sería increíble. Nos vemos, amigo. Adiós. ¿Escucharon eso? Quizá podamos ir a hacer snowboarding con Shaun White. ¡Ey! ¡Wow! ¡Miren esto! Aprendamos cómo armar una tabla. ¿Ven esto? ¡Wow! Esto es la base del skate. ¡Wow! Y esta tiene un diseño increíble. ¡Mírenlo! ¡Wow! ¡Qué gracioso! ¿Y ven esto que tiene arriba? Esta es la lija. ¡Wow! Es como una cinta de agarre para que no te muevas. Así tú no te resbalas ni te patinas. Ok. ¿Y esto? Esto se llama un eje. Y estas ya saben qué son. ¡Sí! ¡Ruedas! ¿Y cómo funcionan? Pones una rueda en el eje. Pones la otra rueda en el eje. Y después, ajustas bien la tuerca
para que quede bien firme. Y después lo mismo con la otra. Muy bien. Ahí está. ¡Uy! ¿Ven cómo gira? Perfecto. Muy bien. Tenemos dos ejes, ¿sí? Y entonces, los ponemos en la base. Después de pasar los tornillos, pongamos cuatro ahí. Uno. Dos. Tres. ¡Wow! ¡Cuatro! Perfecto. Bueno, pongamos el eje aquí. Es un poco complicado. Ok. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Y después pones unas de estas justo ahí. Y le das vueltas. Hasta que quede bien ajustado. Ok. Miren esto. Ok. Este ya está listo. Perfecto. Y ahora este otro. ¡Ahí está! ¡Mírenlo! Un skate completo. ¡Wow! ¡Muy bueno, ¿no? ¡Wow! Fue muy divertido aprender sobre skateboarding con ustedes. ¿Se divirtieron? Yo también. Quiero agradecer especialmente a las compañías y a las personas que hicieron posible este video. ¡Y hey! Si les parece que andar en skate es divertido, deberían probarlo. Pero siempre recuerden usar un casco y todos los elementos de protección. Bueno, hey, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, todo lo que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I. ¡Pipi! ¡Buen trabajo! Muy bien, me voy a poner mi casco. Ok. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Nos vemos pronto! Vamos a explorar. ¿Ah? ¿Viste eso? Sí, es un pisanieves de juguete a control remoto. Oh, vaya. Ojalá este pisanieves de juguete fuera de verdad. ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Es un pisanieves de verdad! Hoy, tú y yo aprenderemos sobre los pisanieves. ¡Aquí vamos! Exteriores del pisanieves. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mira esto! Esta de aquí es la pala. Es parecida a una topadora. Empuja y quita todo. Incluso nieve fuera del camino. ¡Mira lo que hace! ¡Mira! La pala funciona gracias al sistema hidráulico. ¡Míralo! ¡Wow! Este es el sistema hidráulico. Hay líneas hidráulicas, cilindros hidráulicos. ¡Wow! ¡Muy potente! Y el sistema hidráulico se maneja desde la cabina. ¡Wow! ¿Se ve tan acogedor ahí dentro? Pero primero, cuando estás afuera, en la nieve, nieva y no se ve nada. Para poder ver, se necesitan limpiaparabrisas. ¡Wow!
¿Ves esto? Este es un limpiaparabrisas enorme. ¡Wow! Igual que en un coche. Mira cómo se mueve. Ok, así puedes ver mientras conduces. ¡Uy! Allí arriba están las luces. Esas también te ayudan a ver. Se encienden, se apagan. ¡Wow! ¿Son tan brillantes? ¿Ah? ¡Wow! ¡Mira esto aquí abajo! Estas son las orugas. ¡Wow! Se meten en la nieve y el hielo y hacen... Y así, después, ¡no nos resbalamos! Y luego aquí, este es el motor que lo hace andar. ¡Wow! Produce tanta energía. Y justo aquí, aquí es donde entra el combustible. ¡Sí! ¡Diesel! ¡No gasolina! ¡Mira esto! ¡Wow! Esta es la fresadora. ¿Ves eso? Ese es el peine y tiene muchos dientes. Y pica y tritura el hielo y la nieve. Entonces, después, el faldón. ¿Ves esto? Esto es el faldón. Y tiene estos pequeños surcos que crean lo que se llama estilo corduroy. ¡Wow! Allana bien la nieve. Ok, ahora daremos marcha atrás. Y luego vamos a alisar la nieve. ¡Mira! ¡Qué lisa está la nieve! ¡Wow! ¡Esto es corduroy! ¿Ves esos surcos? ¡Wow! ¡Ahora solo quiero recostarme aquí! Estamos dentro del pisanieves. ¡Oh! Déjame cerrar la puerta. Muy bien. Antes que nada, la seguridad. Sí, como en todos los vehículos hay un cinturón. Debo colocármelo. Muy bien. Ahora que lo tengo puesto, voy a mostrarte algunas partes. ¡Mira esto! ¿Ves estas dos palancas? Son los controles de la oruga. Te hacen ir adelante, hacia atrás, luego a la izquierda y a la derecha. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? Esta es la palanca de mando. Esto es lo que usamos para dirigir la pala y la fresadora atrás. ¡Wow! ¡Cuántas funciones geniales! ¡Sí! ¡Mira! La llave del pisanieves. La llave es una parte muy importante. Una vez que la tenemos, podemos encender el motor. ¿Listo? ¡Wow! ¿Oíste eso? ¡Sí! El motor ronronea. ¡Miau! ¡Miau! ¡Es como un gatito! Muy bien, ¿estás listo? ¡Aquí vamos! Ahora iré hacia atrás.
llevaré el pisanieves hacia adelante muy rápido. Ahora estoy conduciendo el pisanieves o operándolo. Como snow operating. ¡Conducirlo es tan divertido! ¿Oyes el bip, bip, bip? Es porque retrocedemos. Siempre hay que mirar hacia atrás cuando se retrocede un vehículo. ¡Wow! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos hacia adelante! ¡Wow! ¿Ves estos? Así es como conduzco. ¡Oh, pero! ¡El pisanieves! Esto controla las orugas para ir a la izquierda y derecha. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es genial! ¡Wow! Ahora estamos dentro del taller mecánico del pisanieves. Aquí es donde se repara el pisanieves. ¡Wow! ¿Ves la cabina? ¡Sí! Está inclinada hacia adelante para tener acceso al motor. Te lo mostraré luego. Pero primero, quiero mostrarte todo lo que hay aquí. ¡Wow! Aquí se pueden arreglar todas las máquinas. ¡Como esta! ¡Wow! ¡Una genial máquina todoterreno! ¡Echa un vistazo! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Eso fue increíble! ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Qué más tienen aquí? ¡Mira esto! ¡Sí! ¡Esto de aquí! ¡Wing, wing, wing! ¡Es un soplador de nieve! ¿Ves estas cuchillas? Giran en círculo y luego empujan la nieve arriba y hace... ¡Muy bien! ¡De vuelta a su lugar! ¡Wow! ¡Oh, bien! ¿Qué más arreglan aquí? ¡Veamos! ¡Oh, genial! ¡Un triciclo! ¡Wow! ¡Oh, mira esto! Tiene tres ruedas. Una adelante, una atrás y otra más atrás. ¡Sí! ¡Una, dos, tres ruedas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso fue tan divertido! ¡Otra máquina! Esta máquina se llama Motonieve y es de color azul. Parece que está rota. ¿Lo ves? El motor está todo abierto. ¿Ves ese cuarto allí atrás? Ahí es donde reparan las motonieves. ¡Vamos! ¡Mira este lugar! ¡Wow! Hay una motosierra aquí. Incluso una sopladora de hojas. ¡Me la pondré! ¡Ey! ¡Como dije! ¡Aquí es donde arreglan las motonieves! Esta es muy vieja y probablemente esté rota. ¡Pero hey! La revisarán más tarde. ¡Vamos hacia allí! ¡Otra motonieve! Esta es de color naranja y amarillo. ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡El color rojo! ¡Oh!
color rojo muy brillante con amarillo. Un momento. Inflamable. Mantener lejos del fuego. Salgamos de aquí. ¡Qué bueno que salimos de ahí! ¡Bien! ¡Wow! ¡Otra máquina! ¡Oh! ¡Esto! Sí, esto es un montacargas. Usa las horquillas de ahí adelante para levantar... ¡palets enormes con cosas! ¡Wow! ¡Qué máquina genial! Muy bien. Ahora, déjame que te muestre el pisanieves y el motor del pisanieves. Sí, de donde obtiene toda su energía. ¡Vamos! ¿Recuerdas que te conté de las orugas? Sí, son muy resbalosas. Así que lo que haré es poner contrachapado allí, así tú y yo nos podemos parar con seguridad. De contrachapado. Ahora tú y yo nos podemos parar ahí. ¡Oh! Muy bien, lo logramos. ¡Wow! ¿Ves esto? Este es el motor del pisanieves. ¡Wow! Aquí es donde se produce toda su energía. ¡Oh! ¿Y ves esto? Es el tanque de combustible. Aquí es donde va todo el diésel para alimentar el motor. Te mostraré la parte de atrás. ¡Wow! ¿Ves la parte de atrás? Estos son los tanques hidráulicos. Estas son las bombas hidráulicas. Y todos estos tubos son tubos hidráulicos. ¡Uh, mira! ¡Wow! Hay baterías, algunos filtros de aceite, filtros de combustible... ¡Y no nos podemos olvidar de... ¡Sí! ¡Del tubo de escape! ¡Fue tan divertido aprender sobre los pisanieves contigo! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieres ver más de mis videos, lo único que tienes que hacer es buscar mi nombre. ¿Quieres deletrearlo conmigo? ¿Listo? B-L-I-P-P-I. ¡Flippy! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! Vamos juntos ya, vamos a explorar. ¡Yo, Flippy! ¡Wow! ¡Y miren lo que hay aquí! ¡Wow! ¡Es un avión! ¡Ah! Hoy estoy en Erin Air en el aeropuerto Boeing Field de Seattle, Washington. ¡Ah! Y ustedes y yo vamos a aprender sobre... ¡sí! ¡Aviones! ¡Wow! Son las partes externas del avión. ¿Ven esto? Esta es la nariz del avión. ¿Saben por qué se llama nariz? ¡Sí! ¡Porque parece una nariz! ¡Ey! ¡Vengan por aquí! ¡Oh! ¡Ahí arriba! ¡Ese es el parabrisas! ¿Son parecidos a los parabrisas? ¡Sí! ¡De los autos! ¡Wow! ¡Sirven para que no se te metan bichos en la boca! ¡Miren aquí debajo! ¡Wow! Parece como una rueda y un neumático. ¡Un momento! ¡Es porque son una rueda y un neumático!
Este es el tren de aterrizaje de Morro. Esto ayuda al avión mientras está en el suelo. ¡Wow! Esta es la puerta de acceso. ¡Observen! ¡Ahora podemos entrar! ¡Hola! ¡Hola! Ok. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren aquí abajo! Es otro tren de aterrizaje. Este es el tren de aterrizaje principal. Sí, es otra rueda y un neumático. Y hay otra rueda más del otro lado. ¡Oh! ¡Y las ventanas! ¡Miren! Desde ahí los pasajeros miran hacia afuera. ¡Hola! ¡Ey, contémoslas! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Es un ala! ¡Wow! ¡Es muy larga! ¡Wow! ¡Y muy brillante! ¡Miren! ¡Hola! ¡Ey! ¡Volvamos aquí! ¡Wow! ¡Ese es el motor de reacción! ¿Ven cómo gira en círculos? ¡Wow! ¡Da vueltas y vueltas! ¡Eso es lo que le da al avión toda su potencia! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! El cuerpo principal del avión se llama fuselaje. Vamos a la parte de atrás. ¡Oh! ¡Esperen! ¿Ven eso? ¡Eso es el empennaje! ¡Sí! ¡La cola del avión! ¡Uy! Por aquí está el compartimento de carga. Se abre de este modo. Bien, aquí vamos. ¡Wow! ¡Oh! Pueden guardar mucho equipaje aquí. ¡Oh! ¡Y miren ahí arriba! ¡Wow! Ese es el estabilizador horizontal. Y este es el estabilizador vertical. Ayuda a que el avión se mantenga estable en el aire. ¡Wow! Otro compartimento. ¡Wow! Abrámoslo para ver qué hay dentro. ¡Wow! ¡Miren un montón de cosas del motor! ¡Qué interesante! ¡Ey! Tengo otro compartimento para mostrarles. ¡Wow! ¡Por ahí! ¿Qué dice aquí? Fuel. F-U-E-L. ¡Combustible! ¡En inglés! ¡Oh, sí! Este es el tanque de combustible. ¿Qué? ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Sí! Aquí es donde va el combustible. El combustible es como el agua o la comida para nosotros. Es lo que le da la energía y alimenta al motor de reacción. ¡Wow! ¡Sí! ¡Es impresionante! Hay muchos tipos distintos de aviones. ¡Como este! Este avión es un avión de negocios. Y es un avión de pasajeros. También hay aviones para uso recreativo. Son bastante similares. Hay aviones agrícolas. ¡Wow!
Y también hay aviones de carga. ¡Wow! Pueden llevar mucha carga. ¡Hey! ¡Sí! ¡Hidroaviones! ¡Wow! Los hidroaviones pueden aterrizar en el agua. Y los aviones militares. ¡Wow! ¡Wow! Hay muchos tipos distintos de aviones. ¡Me encantan los aviones! Ahora, salgamos a volar en el avión. ¡Vamos! Esto va a ser muy divertido. Cuidado con los escalones. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Wow! Esta es la cabina y esos son los pilotos. ¡Hola! ¡Hey! ¡Sentémonos! Oh, como en los autos, tienen cinturones, ¿sí? ¡La seguridad ante todo! ¡Hay que abrocharse el cinturón! ¡Ok! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Genial! Oigan, como todavía no despegamos, vayamos a ver qué están haciendo los pilotos. ¡Wow! ¿Ven eso? Es como si estuvieran conduciendo un auto, pero en realidad es un avión. ¡Miren! Ahora estamos muy alto por el aire en el cielo. No estamos tocando el suelo. ¡Miren aquí! ¡Wow! ¿Vieron eso? Ese es el centro de Seattle. ¡Y la aguja espacial de Seattle! ¡Wow! Volar en este avión. ¡Hey! Quizás la próxima vez que viajes puedas volar en un avión. No te preocupes, no da miedo. De hecho, es muy seguro. ¡Oh! ¡Hey! Justo estaba haciendo el baile del avión. ¿Quieren bailar conmigo el baile del avión? ¡Esto va a ser muy divertido! Miren, les enseño. Primero, suban los brazos como si fueran un avión. ¡Wow! ¡Wow! Y bailan cuando escuchan la música. Pero cuando la música para, no se mueve un músculo. ¿Listos?
hacer como que soy un avión. ¿Es tan relajante volar por el aire? ¡Wow! ¡Soy como un pájaro! ¡Esperen, no! ¡Soy un avión! ¡Ey! ¿Qué tal si cantamos la canción del avión? Llevan pasajeros, otros rozan las estrellas. ¡Eso es lejos! Algunos aviones vuelan con hélices, otros vuelan con motor de reacción. Me encanta en el cielo sus alas ver, saludándome. ¡Hola, avión! Los aviones, por el cielo aviones muy, muy alto llegan. Algunos aviones aterrizan en el agua, pero la mayoría no. ¡Qué versátil! Algunos aviones vuelan por diversión, otros viajan por negocios. ¿Negocios o placer? Puedes hacer un avión de papel, arrojarlo y verlo volar. Me encanta en el cielo alas ver, saludándome. ¡Hola, avión! Los aviones, por el cielo vuelan. Los aviones, muy, muy alto llegan. Dentro del avión. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo es este avión! ¡Ey, miren! ¡Un asiento! ¡Está listo para mí! La seguridad primero. Hay que abrocharlo. ¡Y miren esto! ¡Wow! Es como un escritorio en el que puedo editar todo. Ya está. Necesito un poco de agua. Siempre acuérdense de hidratarse. Después de un largo día de juego, hay que tomar mucha agua. Bien, pongamos el escritorio donde va. ¡Perfecto! ¡Miren aquí atrás! ¡Es un lavabo! ¡Wow! ¿Te puedes lavar las manos aquí? Es importante tener siempre las manos limpias. ¿Y qué es esto? Parece un asiento, pero no tiene cinturón. ¡Wow! ¡Ya sabemos qué es! ¡Sí! Es por si necesitas ir al baño durante el vuelo. ¡Wow! Tengo una idea. ¡Vayamos a ver la cabina! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está todo muy apretado! El Imperio no pensó en los Wookiees cuando diseñaron esta cabina. Bueno, igual.
Primero que nada, la seguridad. ¡Abrochémonos! Bueno, cinturón abrochado. Ahora, necesitamos los auriculares. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¡Hey, sí! ¡Torre de control! ¡Les habla el piloto Blippi! ¡Listo para el despegue! Ok, piloto Blippi. ¡Listo para despegar! ¡Sí! ¡Bien hecho! Bien, si mueves la columna de mando... ¡Wow! ¡Miren! ¡Las dos se mueven al mismo tiempo! ¡Wii! ¡Son como los volantes de los autos! ¡Wow! ¡Y miren todo esto! Hay muchos dispositivos geniales y aviónica y botones, pero no los voy a tocar por ahora. ¡Y el acelerador! Lo empujas hacia adelante y empiezas a ir muy rápido. ¡Wow! Una vez que estás en el aire, este es el tren de aterrizaje. Si jalas hacia arriba, las ruedas del avión se meten dentro del avión. ¡Wow! ¡Los aviones son increíbles! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Wow! ¡Aprender sobre los aviones con ustedes fue muy divertido! Bueno, ahora creo que debería irme. Aquí se termina este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Bien hecho! ¡Muchas gracias, Erin Air! ¡Adiós!